En principio por un incendio de maleza en la zona del Puente Negro. Y bueno, ni bien finalizamos ese servicio, se recibe una comunicación de parte del centro de operaciones que nos pedía colaboración por un equino que se había caído en un pozo séptico. El equino tenía gran parte de su cuerpo sumergido sobre materia líquida y fecales, así que bueno, nuestros bomberos descendían al lugar, con la colaboración del dueño que pudo tranquilizar al animal, y se realizaron maniobras con cuerdas y un terraplén cavando en forma convectiva para poder sacarlo, y bueno, de esa forma se pudo extraer sin lesiones graves. Antes de ayer, a la hora 11:15 aproximadamente, en ruta 147 Pescadores, un incendio de un Chevrolet Corsa, donde los daños fueron realmente totales. Cuando llegamos ya se había quemado gran parte de ese rodado. Ahora estamos hablando en lo que va del 2019, ya son varios los siniestros en vehículos que han tenido que actuar y entra nuevamente en la discusión que ya muchos no utilizan algo que es obligatorio, que es el matafuego. ¿Creen que esto sirve para ayudar cuando comiencen las llamas? Sí, obviamente el matafuego, que generalmente el que pide la Ley Nacional de Tránsito es de 1 kilogramo, Sí. sirve para controlar el principio de incendio, y bueno, eso ayuda a que por lo menos nos dé tiempo de llegar y que los daños no sean totales. Justamente ayer por la tarde hubo un incendio en una forranchera donde, bueno, el propietario comenzó a apagarlo con un matafuego, pasó otro vehículo que también tenía un matafuego de 1 kilogramo y pudieron casi controlarlo ellos mismos. Ya, pero notan una usanza en autos que no son 0 kilómetros, que la gente si no tiene matafuego le da lo mismo, circula con Sí, en muy pocos casos la gente tiene previsto los matafuegos y muy pocas veces llegamos nosotros y los han utilizado.